Un gusto compartir el programa y la invitación gracias a la doctora González por hacernos partícipes de este importante evento. Comparto con el doctor Segovia, oncólogo, como ya fue presentado, este caso y esta discusión que queremos hacerla interesante y dialogada. Y también estamos con el doctor Camilo Soler. Él es radiólogo que está muy involucrado en las imágenes corporales aquí en la Fundación Santa Fe. Y muchas gracias por su participación y también al grupo de patología y a todas las personas del equipo de tumores de la Fundación Santa Fe. Javier, si quieres comenzar con el caso y la discusión. Perfecto, Fernando. Doctora Yanira González, nuevamente muchas gracias. Cuestiones laborales pues hacen que no podamos compartir el mismo escenario, pero creo que podemos discutirlo y eso va a ser bastante útil. Podemos comenzar con la presentación. Básicamente sé que el nombre no es muy exitoso porque dice carcinoma neuroendocrino y en ese contexto podemos hablar de varias cosas. Sin embargo, este es un caso, llamémoslo, de la vida real a la cual nos enfrentamos desde el punto de vista oncológico, cuando tenemos un tumor del cual cuando se hacen búsquedas en la literatura no tenemos mucha información y nos encontramos frente a un paciente al cual le queremos aportar las mejores opciones posibles. Entonces, vengan, les cuento este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un hombre de 45 años. Sin antecedentes personales de importancia, realmente una persona sana, consultó a otra institución por dolor en epigastrio. Muy normal, le hacen una ecografía donde encuentran, hacen un diagnóstico de una colelitiasis con colecistitis y se programa para una colecistectomía. En la descripción quirúrgica que nos aporta el paciente en el momento de la consulta, decía que encuentra una vesícula biliar con paredes edematosas, algo de tejido edematoso friable en su luz, sin adherencias a la pared hepática y en el lecho. Digamos acá, haciéndole el bien, ellos no ven nada diferente. Sin embargo, esta es la parte de patología. Acá agradezco a la doctora Diana Cañón, le agradezco mucho por su apoyo. Esta es una panorámica, si ustedes, donde están señaladas las flechas, ese es como un corte panorámico de la vesícula. Es un corte a 4X, se observa una vesícula. Y al lado derecho de la flecha más inferior se encuentra una lesión tumoral infiltrante con un compromiso de todo el espesor de la pared. Sin embargo, cuando uno mira el borde, se ven algo preservadas las mucosas, pero acá tenemos una lesión infiltrante que compromete toda la pared del espécimen. Acá hacemos un acercamiento, encontramos que las características se corresponden con un carcinoma de alto grado. Donde están señalados con los círculos, se ven unas alteraciones en la relación núcleo-citoplasma, hay pleomorfismo nuclear, ahí lo que más está señalado son múltiples mitosis. A la derecha se encuentra necrosis tumoral extensa, que es de alguna manera característica de las lesiones neuroendocrinas de alto grado. Y en este tercer panel, pues ya la caracterización por parte de inmunohistoquímica. Acá simplemente se montaron las tinciones que son positivas, pero que al final somos las que, como bien nos lo mostró la doctora Rocío, las más significativas, que es el panel para marcadores neuroendocrinos. Entonces, tenemos sinaptoficina y cromogranina con una reactividad focal para CDX2 y el índice de proliferación, que es el de más abajo a mano derecha, del 95%. Se realizaron también otros paneles donde que eran reactivos para CA19-9 y cetoqueratina 19. La expresión de P53 era del 20%, tenía expresión negativa para citoqueratina 7, para citoqueratina 20 y para TTTF1. Entonces, cuando sumamos estas tres diapositivas que les he mostrado, los hallazgos tanto de morfología como de inmunohistoquímica se corresponden a un carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, con una característica adicional que es de célula grande. El tumor presenta invasión linfovascular, compromiso de todo el espesor de la pared, compromiso del lecho de inserción hepático e invasión vascular venosa en el margen de sección. Entonces, en este contexto que tenemos. Siguiente, por favor.
Nos encontramos frente a un paciente de 45 años con un carcinoma neuroendocrino con un inmunoperfil pobremente diferenciado de la vesícula biliar. Ya más adelante llevaremos la discusión de lo raro e infrecuente que es esta enfermedad, con una profundidad de invasión de todo el espesor, con los márgenes de resección negativa y los otros hallazgos, pues la colecistitis crónica. Acá hago la acotación de que la primera vez que nosotros vemos al paciente es en febrero de 2020, o sea, la laparoscopia y la cirugía se había llevado casi 2 meses antes. Entonces, digamos que este me parece que es un escenario complejo, pero no, que puede ser no infrecuente de la vida real, porque los pacientes que son llevados a cirugías, digamos, por una patología no rara o una patología inflamatoria, simplemente esperan al control de su médico o a que se sientan mal para ir a recoger la patología. No quiere decir que nuestro paciente sea un paciente desordenado, pero creo que se ajusta mucho a la realidad. Siguiente. En este enfoque, y como bien lo mostró el doctor Herrera al principio de este simposio, nosotros en un tumor mal diferenciado tenemos que hacer estudios de extensión. Claramente es un paciente con una cirugía no oncológica. Entonces, simplemente traigo la descripción de algunos estudios donde ya el doctor Soler nos va a apoyar con las imágenes. Pero en consideración encontramos una enfermedad en este momento extensa. Doctor Soler, adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varios estudios del paciente, doctor. ¿Me dirá usted por cuál iniciamos? Yo tengo 6 de febrero del 2020 el primer estudio, que es un PET extra. Perfecto. Perfecto, sí, sí, sí. Déjenme, voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a iniciar con el PET del paciente de febrero del 2020. Entonces, vamos a abrir el estudio. No sé si están viendo la pantalla adecuadamente. Usted me dirá, doctor. Sí, señor. Ahí vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces, disculparán ahí algunos datos del paciente, pero este programa no permite retirarlos en su mayoría. Entonces, esta es la tomografía por emisión de positrones que tenemos del paciente. Probablemente sea con FDG. Y comenzamos descendiendo desde el sistema nervioso central hacia el cuello. Luego estamos descendiendo en el tórax, que son las imágenes que ustedes tienen a la derecha, y a su mano izquierda tienen los crudos de la tomografía por emisión de positrones. Inferiormente vemos una captación del ventrículo izquierdo, que es fisiológica, y luego estamos observando el abdomen y nos llama la atención una imagen que presenta hipercaptación del radiotrazador en el hipocondrio derecho hacia el lecho quirúrgico de la colecistectomía que estábamos mencionando. Si ustedes pueden observar, hay unos clips de reparo quirúrgico en el lecho quirúrgico, pues que está en relación con el antecedente que conocemos. Esta lesión se encuentra en estrecha relación y en contacto con el lóbulo hepático derecho en el segmento 5 específicamente, y pues nuevamente muestro la lesión con aumento en el metabolismo. Si nos vamos inferiormente, déjenme, voy a ver si puedo hacer zoom a las imágenes para poderlas ver mucho mejor. Si ustedes seguimos inferiormente, vemos una imagen nodular localizada en el peritoneo hacia el flanco derecho, pues que también presenta captación por este radiotrazador, y que además, si seguimos siguiendo inferiormente, podemos ver también hacia la pelvis. Y si vamos más hacia la pelvis, encontramos una lesión francamente hipermetabólica, con esa captación en anillo del radiotrazador, que son sospechosas de compromiso neoplásico secundario en el contexto, pues, de tumor neuroendocrino. No sé, doctor, si quiera que presente más imágenes o vamos discutiendo más el caso. Pues creo que la ilustración es completa. Realmente acá, pues, hago la acotación, y como lo mencionábamos previamente,
En los estudios de estadificación, en el contexto de un paciente con un tumor neuroendocrino de alto grado, un neuroendocrino mal diferenciado, nosotros por práctica clínica realizamos ambas imágenes, tanto una resonancia como un PET. No sé, Camilo, ¿ahí tienes la resonancia? Sí, sí, señor. Un momento. Entonces, ya me voy a pasar, denme un segundo y me voy a pasar a otro computador que tengo al lado de la estación de trabajo de radiología. Acá hacemos un comentario y es que hacemos imágenes complementarias, pues como nos mostrará el doctor Soler en este momento, a veces con una resonancia no nos da realmente la magnitud de la resolución es mucho más buena para opciones de planeamiento quirúrgico, como lo mencionará el doctor Arias más adelante, funciona muy bien, pero cuando nosotros necesitamos determinar la extensión real, miren que el PET nos aporta unos datos que no nos muestra la resonancia. Adelante, doctor Soler. Oh, de acuerdo, y Javier, metiendo un poquito la cucharada, aquí ya estamos en un evento de compromiso peritoneal en donde, digamos, el aprendizaje que hemos tenido en estos 15 años desde el grupo de tumores peritoneales, la evaluación de estas lesiones peritoneales es compleja. Pensaría que también la sumatoria de la evaluación radiológica es fundamental. La técnica de difusión de la resonancia también aporta algunos detalles y la sumatoria también del TAC y por supuesto el PED, en algunos casos el galio en estos tumores neuroendocrinos, pero pues en este caso específico seguro el FDG es suficiente, pero esa sumatoria de imágenes de interpretación y la evaluación, que incluso tenemos también la otra herramienta que es la laparoscopia. Entonces, el compromiso peritoneal no es tan fácil de evaluar y de acuerdo que esta evaluación imagenológica es fundamental. Entonces, los interrumpo un momentico. Ya tengo la resonancia magnética del paciente. Esta también es extrainstitucional. Es de marzo del 2020, en donde nuevamente nos llama la atención una imagen redondeada de señal heterogénea en secuencias con información T2, la cual mide aproximadamente unos 55 milímetros y se encuentra en estrecha relación con el segmento 5 hepático del lóbulo derecho. Y además observamos otra imagen que habíamos visto peritoneal hacia el flanco derecho. Si colocamos las imágenes dinámicas con medio de contraste, ustedes pueden observar cómo estas lesiones presentan un realce en anillo periférico y cómo la imagen que se encuentra de menor tamaño en el peritoneo hacia el flanco derecho, podemos observar que presenta un aumento en su captación del medio de contraste, que son de aspecto sospechoso para compromiso neoplásico secundario. El doctor Arias estaba hablando de las técnicas de difusión en estos pacientes y podemos observar esta imagen de difusión en donde, si yo trato de colocar las imágenes morfológicas para quedar al mismo nivel, entonces, si ustedes pueden ver en donde yo voy a colocar las flechas para señalar el caso, podemos observar la lesión que les estoy mostrando, cómo presenta una alta señal en secuencia de difusión y cómo la lesión que se encuentra peritoneal más inferior también presenta esta restricción a la difusión, mencionándonos que son lesiones de alta celularidad en un contexto de compromiso neoplásico secundario. Doctor, ¿me dirá usted si seguimos o mientras que usted anda en comentario, yo voy buscando los demás estudios? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que cuando parte de nuestro enfoque y lo que hemos aprendido es que los tumores neuroendocrinos, pues acá estamos frente a un caso de un tumor neuroendocrino de alto grado, pero aún los de bajo grado, y esto lo discutiremos también, es que si uno puede llevar un paciente a la mejor citorreducción posible, ese debería ser pues nuestro enfoque. Acá vemos pues una enfermedad extensa en un hombre joven. De hecho, este paciente fue remitido a nuestra consulta derivado del servicio de cirugía oncológica de otra institución, en el cual nos planteaban que dado el componente extenso y el componente metastásico, pues era derivado para manejo con quimioterapia.
¿Qué tenemos ahora como diagnóstico? Entonces, algo absolutamente infrecuente. Tenemos un tumor neuroendocrino mal diferenciado de vesícula biliar. Y le doy pie a Fernando. Soy Javier, pues es una patología verdaderamente rara y algunas cositas, digamos, que quisiéramos dejar también como para los que no estamos muy familiarizados. Es un tumor rarísimo, es del menos de 2% de todos los tumores neuroendocrinos, y entonces aprendimos muchísimo con estos casos. Es interesante, por ejemplo, saber que la vesícula biliar no tiene células neuroendocrinas. Entonces, la etiología, el proceso fisiopatológico de estos tumores aún está en estudio. Se cree que es procesos inflamatorios crónicos, que la colelitiasis, que eventualmente los famosos adenomas, los famosos pólipos vesiculares tienen un papel importante, incluso que han sido, se piensa también que es una degeneración de un adenocarcinoma que se vuelve más agresivo. Bueno, la etiología de esto no está clara porque es que la vesícula biliar no tiene células neuroendocrinas. Es bien interesante de entrada este hecho. Los síntomas, pues imagínate, es un paciente que tiene un disconfort, unos problemas, digamos, digestivos vagos. Es los síntomas de dispepsia que tenemos que evaluar entre una endoscopia, entre buscar causas de problemas de la vesícula que son relativamente frecuentes. Entonces, esto, el enfoque puede ser por urgencias, puede ser por el gastroenterólogo, puede ser por el cirujano. Es interesante cómo es el diagnóstico radiológico. Siempre hemos pensado que los hallazgos anormales en la vesícula deberían tener atención especial y básicamente ser tratados quirúrgicamente, y este es uno de los ejemplos que nos dicen el por qué hay que ser un poquito más agresivos con esas imágenes, porque son barrobiliares, unas lesiones que ocupan espacio, que son difusas, que no se pueden caracterizar, que no dan, pues seguramente Camilo nos puede profundizar en esto, pero que no dan sombra acústica posterior, son cosas que a veces no tienen un diagnóstico claro y que se pueden subvalorar. El TAC, la resonancia, como ya hablábamos, y el PET, en este caso, pues también de pronto podríamos profundizar un poquito el FDG o el galio, ¿sí? Como estos tumores son tan agresivos y tan con un comportamiento biológico, seguramente el FDG juega un papel importante. La patología, ni hablar. A veces el enfoque no, que si es un linfoma, que es un carcinoma. Es bien interesante toda esa evaluación de hacerlo en un centro con experticia. Y más adelante hablamos del tratamiento, pero estos pueden encontrarse en la colecistectomía, incluso las series muestran que es uno de los mejores tratamientos, pues porque ya se encontró y si estaba localizado, pues se hizo el tratamiento. Si ya hay un hallazgo incidental en cirugía o un hallazgo que llama la atención, que compromete, que hay un engrosamiento, una infiltración, pues hay que pensar en una colecistectomía radical o ampliar la resección al hígado. O simplemente a veces se encuentra un plastrón terrible que no solamente se toma una biopsia, un pellizquito para enfocar el diagnóstico y lo que vamos a hablar más adelante, el resto de opciones de tratamiento de quimio y de otras terapias que también son importantes. Esto para mostrar lo raro, para mostrar también, pues obviamente la estadificación y entre más tarde lo encontramos, porque como en general los encontramos avanzados, pues miren, el pronóstico es terrible. Incluso aquí lo que queremos hacer énfasis es que es peor que el del adenocarcinoma. Y pues algunos pacientes que tienen esta opción de quimioterapia, pues tienen un pronóstico un poquito mejor. Y aquí paso a Javier a mostrar un poquito de esta... Sí, hay varias cosas cuando uno se pone a revisar la toma de decisiones en pacientes neuroendocrinos de origen realmente raro. Es difícil, casi siempre lo tenemos que extrapolar, inclusive aun cuando nos vamos a las revisiones. Acá la parte importante y lo que les quería mostrar en esta gráfica, esta revisión, es cuando ustedes miran abajo el cuadro que está subrayado, son claros que todos los pacientes que fueron identificados, probablemente fueron identificados, todos eran M0. Realmente estadios más tempranos, y aún con estadios tempranos de patología, estos pacientes, las sobrevidas se veían acortadas. Entonces, la mayoría de estos, digamos, fue por alta sospecha, probablemente por biopsia, pero los que encontramos en estados metastásicos, cuando uno se dirige a buscar en la serie de casos, inclusive en estos estudios que reúnen todos los pacientes, llamémoslo, con tumores huérfanos o tumores raros, la incidencia de carcinoma de vesícula biliar, de neuroendocrino, y sumándole una cosa más que ahorita haremos un poquito de énfasis, tumor neuroendocrino
mal diferenciado de célula grande, ¿no? Que de este gran porcentaje, o sea, de todos, tras de que son el 2%, solamente entre un 30 y un 35% van a ser tumores neuroendocrinos de célula grande que pues tienen un comportamiento diferente. Siguiente. Acá viene un poquitico el enfoque de tratamiento, pues, ¿a qué quiero mostrarles acá para que tengamos presente? La mayoría de tumores pequeños, neuroendocrinos mal diferenciados, toda la literatura, aunque ya hay datos retrospectivos, recopilando el grupo para poder hacer un análisis sobre el impacto del tratamiento, todos estos tratamientos se extrapolaron del tumor de pulmón de célula pequeña. Por eso ustedes ven en los artículos que los datos son directamente tomados de los estudios de pulmón de célula pequeña, los estudios, el GFPC, el 0302, pero son la mejor herramienta disponible con tasas libres de progresión, como lo ven, muy similares, y simplemente para hacerlo equitativo, el estudio de la derecha es base platino con etoposido, el estudio de la izquierda es base platino con irinotecan, medianas de progresión son de 5 meses, pero una parte bien incómoda es que estos pacientes con estadios avanzados tienen una mediana de sobrevida entre 7 y 12 meses, de acuerdo a lo que lo miremos. En el ASCO gastrointestinal, que fue hace 3 semanas, un grupo japonés presenta específicamente en tumores neuroendocrinos, nuevamente, mete todos los grupos, el grupo predominante pues era el de pulmón, pero ahí encontramos tumores gastrointestinales, algunos hepáticos, realmente quizás 1 o 2 de vesícula, donde hacían una comparación, si vamos a iniciar con una dupleta que con base en platino, si era mejor hacerlo con etoposio o si era mejor hacerlo con irinotecan. La conclusión es exactamente la misma. Cualquiera de las dos moléculas se puede usar en combinación porque las medianas de sobrevida y las medianas en tiempo libre de progresión son las mismas. Entonces, en el contexto de este paciente con enfermedad metastásica, comenzamos con cisplatino-etoposio. Siguiente. Entenderán a dónde vamos con esta pregunta desde el punto de vista oncológico. Claramente, cuando uno tiene una enfermedad avanzada, yo creo que el término neoadyuvancia no se aplica tanto porque nuestra intención de tratamiento, aunque querramos que sea curativa, sabemos por estadística que desafortunadamente con una enfermedad estadio 4 realmente no podemos lograr remisiones prolongadas, pero probablemente no curaciones. Esa es la información que tenemos hoy. Sin embargo, me llamó la atención y les traigo este papel donde, aunque los tumores neuroendocrinos son raros, vemos que van reuniendo y reuniendo y reuniendo más información y básicamente acá miramos el rol de tumores neuroendocrinos avanzados que se hubieran podido beneficiar de una intención de neoadyuvancia para llevarlos a cirugía, siendo neoadyuvancia un no estándar de tratamiento, solo serie de casos como se los menciono y realmente los casos son para tumores neuroendocrinos de esófago, también extremadamente raros, tumores neuroendocrinos de recto, los cuales se acompañaron con quimioterapia y pues como son descripciones de casos, pues uno infiere que son los casos exitosos. Entonces, aún en enfermedad avanzada, creo que el término neoadyuvancia lo iremos acuñando y con el cambio y las nuevas terapias que vienen, ojalá en algún momento tengamos blancos moleculares, pues este tipo de acercamiento se le pueda brindar a nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, basado en lo que revisamos, hicimos 3 ciclos de carboplatino etoposido con muy buena tolerancia. La revisión de imágenes, ahí dejo al doctor Soler, porque el caso fue revisado nuevamente en junta de tumores. Me adelanto a que al ver una respuesta se proponen, comenzamos acá a hablar de las opciones no estándares. Doctor Soler, por favor. Claro, con mucho gusto. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a visualizar las imágenes prequirúrgicas del paciente, la cual es una tomografía con medio de contraste. Esta data del 20 de mayo 2020. Entonces, para recalcar nuevamente, bueno, hallazgos importantes, hígado graso difuso en nuestro paciente, los clips de reparo quirúrgico por la colecistectomía que hemos mencionado, y empezamos observando una masa de baja densidad con realce periférico hacia el lecho quirúrgico que se encuentra en estrecho contacto
que es el que estoy señalando con el cursor, y si descendemos nuevamente hacia la región del flanco derecho, identificamos que la lesión que habíamos visto en estudios previos está aumentando de tamaño y también es de aspecto neoplásico secundario. Y a diferencia del estudio anterior de resonancia magnética, voy a hacer zoom en estas imágenes para poder mostrar algo que quiero mencionar. Observamos un pequeño nódulo hacia el aspecto medial del músculo recto abdominal del lado izquierdo, que no se veía tan claramente en los estudios previos, y cómo hacia la pelvis nuevamente identificamos esta imagen de aspecto neoplásico secundario a nivel peritoneal. Esos eran los hallazgos que veíamos prequirúrgicos, y las imágenes que también tengo en el sistema es la colocación del filtro de vena cava inferior como protocolo para la realización de cirugía de este tipo peritoneal. No sé si quieren que muestre ya los estudios post-cirugía o si el doctor Arias va a comentar algo con respecto a los hallazgos quirúrgicos. Entonces, con estos hallazgos, nosotros tenemos, o sea, unas lesiones anteriores que iban con algo más, pero cuando les aplicamos criterios RECIS, sugerían estabilidad. Las lesiones de atrás, las que veíamos en el PED, acuérdense que siempre estaban más pequeñas, no se identificaban en la resonancia. Esta fue una resonancia hecha, digamos, muy temprana, porque siempre tendremos la duda del impacto real de la quimioterapia, pero como lo mostró Fernando en la gráfica anterior, los pacientes así no tengan una respuesta objetiva, una respuesta imagenológica, realmente el pronóstico va mejorando. Entonces hicimos con esa intención unas imágenes tempranas donde, analizando el caso nuevamente, se ve una ventana quirúrgica y pues el Fernando nos contará. Adelante. Bueno, digamos en el papel de la cirugía en este problema, pues lo primero es lo que mencionamos, cuando se encuentra el problema, realizar la cirugía que permita el diagnóstico y algo del tratamiento. Se menciona en estas series de casos el papel de la colecistectomía por laparoscopia, cómo hacerlo, hacer algunos procedimientos de mínima invasión y, como mencionaba, pues desde la colecistectomía laparoscópica hasta la ampliación de la cirugía hepática o simplemente a tomar una biopsia. Pero ya como nuestro problema en este momento era un compromiso peritoneal y, como mencionaba el doctor Segovia, ya nos salimos un poquito del algoritmo de decisiones y nos toca ver si hay algo que podamos hacer que eventualmente tenga un impacto positivo para el paciente. Las guías de ENES, pues justamente estas son para, mencionan en un párrafo el papel de la cirugía en carcinomatosis peritoneal en este tipo de tumores, y por supuesto pues la resección R0 es lo que más impacta a estos pacientes. Se menciona algo de la quimioterapia intraperitoneal, sin embargo, en ese punto, a pesar de que hay algunas publicaciones que, bueno, el doctor Kennedy y los grupos franceses han explorado, el impacto de la quimioterapia intraperitoneal todavía no está validado por varias razones, incluyendo encontrar una quimioterapia que impacte realmente a estas células. Sin embargo, ya más adelante veremos que sí hay algunos pasitos en ese camino. Una de las experiencias más grandes del impacto de la cirugía en estos tumores neuroendocrinos, que pues son gastroenteropancreáticos, llamémoslo así, que este tumor pues también está dentro de este grupo, es del doctor Philip Boudreau, del doctor Wolterin. Ellos trabajan en la clínica Ochsner en New Orleans y tienen pues una experiencia impresionante. Sus últimas publicaciones son de más de 1,000 casos, ya deben estar por lo menos cerca de los 2,000, del impacto de la cirugía agresiva, de tratar de llevar a todos estos pacientes, de hacer una citorreducción óptima. Y basados también pues en que el buscar el balance entre una cirugía que dura muchas horas, que generalmente son resecciones de varios órganos, con no generando morbilidad al paciente, que puede demorar su tratamiento oncológico o puede al final del tiempo impactar negativamente al paciente. Entonces,
lo que se recomienda es hacerlo en grupos de experticia y tratando de bajar esa morbilidad, que para ellos, pues miren, eso es igual a cualquier cirugía mayor, y en las curvas que ellos muestran, pues tienen impactos bien importantes en la supervivencia a largo plazo en estas series de más de 1,000 casos. Esto también lo hemos podido aplicar en algunos pacientes. Esta es una paciente que tenía múltiples lesiones, como vemos ahí, peritoneales, y esto es lo que encontramos en cirugía, y en general en cirugía encontramos, a pesar de la experticia y todo lo que nos muestran las imágenes, siempre encontramos mucha más enfermedad, pero se correlaciona en un 90-95% con todo lo que vemos con la planeación quirúrgica, y estas son las lesiones peritoneales que en ocasiones encontramos. Sin embargo, también hay otras más pequeñas. En esta paciente, como ven en esta imagen tomográfica, pues se ve el cambio en la cuando se hace la citorreducción completa, independientemente del compromiso hepático. Que ese, digamos, es otro problema, pero que si vemos aquí, esta paciente apareció una nueva lesión, pero que el impacto, digamos, en supervivencia no está relacionado con la enfermedad hepática. Con esa se sigue lidiando y también evitamos complicaciones intestinales de obstrucción y de calidad de vida, que son importantísimas también para el pronóstico de estos pacientes. Entonces, el impacto de la cirugía cada vez de la citorreducción completa en estos pacientes cobra un papel más importante. Incluso, como les mencionaba, este es el doctor Boudreau, de hacer cosas también locales. Este es el manejo de las lesiones del mesenterio, que en general es uno de los criterios de irresecabilidad o inoperabilidad de estos pacientes, pero donde se ha trabajado y se pueden resecar con técnicas especiales y también dejando algunas sustancias de quimio local, se puede disminuir esa recurrencia y mantener estos lechos vasculares permeables por más tiempo. El doctor Boudreau utiliza la impregnación de unos materiales hemostáticos con 5FU y tiene una buena respuesta en este caso. Este es el doctor Boudreau, que tuvimos el gusto de aprender de él todas estas técnicas y que tuvimos el privilegio de operar con él unos casos, y por esto estamos haciendo y aportando en el manejo de estos pacientes estas opciones de manejo. Como les mencionaba, en relación a la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal no hay una experiencia mayor, por lo que sabemos que, digamos, no hay algunas sustancias que afecten directamente estos tumores neuroendocrinos. Sin embargo, se ve que también la parte de la citorreducción sí tiene un papel muy importante en estos pacientes. En este consenso, en esta publicación reciente de 2020, de un grupo bien importante que ha publicado el manejo y estos algoritmos de manejo de muchas patologías que tienen compromiso peritoneal, los tumores neuroendocrinos tampoco están fuera de esta opción de tratamiento. Y aquí vemos cómo estos pacientes, aunque no se les aplica quimioterapia intraperitoneal, porque lo mencionamos, no está demostrado el impacto que seguramente en el futuro tendremos noticias en este aspecto, la parte de citorreducción bien hecha en un equipo multidisciplinario, tratando de buscar un R0 sin mucha morbilidad, en estos pacientes sí aporta. Y con esto entonces se planeó, no sé si Camilo tiene las imágenes de la evaluación prequirúrgica. De la evaluación prequirúrgica, sí señor, fue las que acabo de mencionar anteriormente. Okay. Y tengo las posquirúrgicas también, doctor. Ok, listo. Entonces, ya habiendo revisado esto, entonces nos reunimos de manera multidisciplinaria y revisamos estas imágenes que ya se presentaron. Y vemos que hay una posibilidad de hacer una citorreducción completa en este paciente. Lo que encontramos entonces, pues, fueron estas lesiones ya descritas y un par de lesiones también que estaban en el mesenterio y en dentro en la serosa del intestino, que a veces no son fácil verlas en las imágenes. Y la imagen, digamos, la paroscópica, porque este caso se hizo por mínima invasión en conjunto con el doctor Eduardo Londoño y el grupo de
tumores peritoneales y vemos ahí la lesión que está infraumbilical, que es una lesión grande, unos 5 o 6 centímetros, que involucró la pared abdominal. La otra lesión que veíamos acá en el flanco derecho, en el epiplón, de unos 3 o 4 centímetros, y la lesión más grande que estaba asociada al segmento 4, donde estaba el tumor original seguramente. Entonces lo que se hizo fue la resección aquí para mostrar un poquito cómo es la liberación del colon derecho, el papel del grupo multidisciplinario con colon recto, tratar de no lesionar, de no realizar resecciones que no sean necesarias. Y aquí también entonces la resección de la lesión que está adherida al borde del hígado, que ameritó una pequeña resección de ese órgano. El paciente, pues encontramos todas estas lesiones que están descritas y, como les mencionaba, un par de lesiones más que no se veían en las imágenes, pero tuvo un desenlace posoperatorio muy satisfactorio gracias al evento mínimamente invasor. Y pues los hallazgos de patología posteriores, Javier, ¿quieres mencionar algo ahí? No apagado, donde la idea era como comparar con las lesiones iniciales cómo era esa correlación. Javier, el micrófono. Háganle señal. ¿No lo estamos escuchando? Javi, el micrófono, el sonido. Ya, activar ya. El micrófono. Bueno, acabaron de perder todo mi discurso. textualmente, acá básicamente esta es una lesión del ángulo hepático del colon, de la pared. Una de las lesiones pues, que se observaba en las imágenes mostradas. Acá estamos a un aumento de 40 y las características morfológicas son semejantes a los vistos en el tumor primario de vesícula. Nuevamente, el panel de inmunohistoquímica corresponde a un tumor neuroendocrino pobremente diferenciado y el monoperfil de vesícula y de célula grande. Entonces, adelante, no vamos a repetir esto. Básicamente, de todas las lesiones, a pesar de haber recibido tratamiento, acá es donde comienza uno a cuestionar un poco cómo vamos a mirar la respuesta. Porque si miran en detalle, pero no los voy a detener, hay lesiones que son positivas, entonces uno podría decir, venga, el efecto de la quimioterapia no se ve, pero hay otras áreas donde se veía necrosis, otras áreas donde parecía haber un efecto positivo de la quimioterapia previa. Entonces, claramente este es otro de los muchos ejemplos que tenemos de la heterogeneidad del tumor. Creo yo que al final va a ser difícil saber qué es lo que más le sirve a este paciente. Si el componente quirúrgico o la quimioterapia, claramente hemos aprendido que el componente quirúrgico impacta de manera positiva en la sobrevida y pues quería mostrarles que a pesar de que las imágenes eran algo divergentes, la patología también tenemos persistencia y progresión, pues si hay efecto de la quimioterapia en el tejido examinado. Adelante. Sí, de acuerdo. En las imágenes también, digamos, laparoscópicas, nosotros vemos también lesiones blanquecinas que tienen un aspecto mucho menos agresivo y que seguramente son respuesta a la quimioterapia. Yo creo que es el complemento de las dos opciones lo que da un beneficio importante. Igual nosotros resecamos todo en la parte quirúrgica, hacemos la limpieza completa del abdomen porque exactamente no sabemos al final de la evaluación patológica, qué cosas sí eran positivas y qué eran cosas cicatriciales y qué cosas al simple ojo no es tan fácil. Uno aprende un poquito, pero en general resecamos todas las cosas que son anormales en la cavidad abdominal. Y ahí está el resumen de nuestro paciente operado en diciembre, quimioterapia, digamos, con intención paliativa, una cirugía de citorreducción con intención paliativa, pero con unos resultados digamos, excelentes. Estamos en el contexto de un R0. Nosotros continuamos la adyuvancia y dimos un total de 8 ciclos, o sea, 3 antes, 5 después. De una vez me adelanto a alguna pregunta de que por qué 8. Realmente los protocolos están hechos con 6 ciclos, la mayoría de ellos. Cuando uno piensa
en una enfermedad metastásica avanzada, algunos grupos inclusive dejan tratamiento hasta toxicidad o progresión. Nosotros trabajamos mucho con el grupo de Ochsner, como lo mencionó Fernando, y en esta consulta, pues este paciente lo llevamos, digamos, en conjunto con el apoyo de ellos. Decían, una vez si se ha logrado una citorreducción completa y pues en manos expertas, como es en este caso, uno debería pensar, bueno, estamos ahora en el contexto de adyuvancia, ten la mejor respuesta posible con el tratamiento planeado, eso significa 6 ciclos de quimioterapia, y dan una consolidación de 2 adicionales que puede ser ampliamente discutido porque la literatura no lo tiene tan claro. De hecho, este concepto de consolidación de 2 ciclos adicionales hasta mejor respuesta viene aplicada casi siempre cuando tenemos alguna lesión residual. Y acá viene una pregunta que nosotros dijimos, venga, este hombre va bien, se pudo operar, digamos, más o menos cosas, nos dejó la quimioterapia, vamos a dejarle mantenimiento. Realmente cuando uno mira la literatura, opciones de mantenimiento, o sea, el término mantenimiento, que es buscar una terapia menos tóxica para aumentar el tiempo libre de progresión, realmente no está establecido, así como si les monté algún artículo retrospectivo en adyuvancia, el término mantenimiento no es tan claro. Hay unos que dejan, es la terapia full, obviamente con la toxicidad de lo que es tener un platino más de 8, 9, 10 ciclos, realmente estos pacientes comienzan a sentirlo, entonces decidimos considerar al paciente completamente tratado y hacia septiembre de 2020, con un total de 8 ciclos, iniciamos observación. Siguiente. Esto para mostrar que son, pues es una patología, como mencionaba, muy, muy rara, que hay algunos pacientes que han supervivido, pero mira que 20 meses, 40 meses, y son dignos de publicación y es una tarea que tenemos pendiente. No, de hecho, si nos retomamos a los artículos que mostramos al principio y vemos la sobrevida de los pacientes, que como les mencioné, son series de casos de pacientes no metastásicos, una que había de 12, 13 pacientes, otra de 30 y tantos, la mayor sobrevida de estos pacientes está ahí a 21 meses. Esa es de estas series de casos, esa es la más grande, y nuevamente cuando vemos las curvas es que todos los pacientes en el primer año recaen. Entonces acá ya tenemos nuestras 2 últimas diapositivas para decirles 2 cosas. Nuestro paciente afortunadamente en este momento, hablamos con él hace 2 días, está en perfecto estado de salud, trabajando 100%, ninguna secuela ni por quimio ni por el procedimiento quirúrgico, él es consciente del riesgo que tiene, estamos completando casi 25 meses de tiempo libre de progresión, eso es excelente. Pero tenemos que tener en mente qué vamos a hacer con él, o sea, si en algún momento el paciente recae, entonces acá traigo un pequeño comentario sobre, vale la pena, ahorita estamos mucho trabajando en la medicina personalizada, si vale la pena hacerle un panel genético o un estudio de siguiente generación, y desafortunadamente la respuesta es no tenemos identificado un blanco terapéutico o un cambio o algún objetivo específico. Esta es una serie pequeña, cuando uno va y mira los tumores gastrointestinales de célula grande, mal diferenciados, realmente hablamos de 3-4 casos, la mayoría de ellos tienen 25% de mutaciones en KRAS, la mayoría tiene mutaciones en KRAS. Esta mutación en KRAS los hace más sensibles a los platinos, pero aún así, ahí les traigo la cifra, 23, 25, o sea, 1 de cada 4, va a tener wild type, el KRAS y el RB, lo cual hace que tenga una respuesta inferior a platinos. Entonces yo creo que acá tendremos que seguir construyendo nuestras series. La mayoría, 9 de cada 10, tienen mutaciones en TP53. Hasta el momento no tenemos un blanco terapéutico. Hablan algo de sobreexpresión de BCL2, lo cual pues va a generar una resistencia a apoptosis. Existe en el mercado y en las moléculas de hematología algún tratamiento específico para BCL2, pero la verdad no encontré ninguna serie de casos que nos hablara del uso de venetoclax en tumores neuroendocrinos, pero pues llama la atención. Le tenemos mucha fe a la inestabilidad microsatelital, ya que estos pacientes pues van a tener una respuesta mayor al uso de van a una respuesta mayor, no, van a responder a inmunoterapia. Sin embargo, de los casos de tumores neuroendocrinos, los que tenían inestabilidad 100% eran de colon. Entonces, tampoco nos aplica.
Y el otro marcador, si lo podemos llamar así, porque está en descripción, es el uso de anti-PDL, pues el PDL1 que puede llegar a ser positivo hasta el 30%, o sea, que tengan más de 1%, solo uno de cada tres pacientes, y la carga mutacional es baja. Las cargas mutacionales están divididas, pues altas o llamativas, más de 10, de 10 para abajo son bajas, lo cual es también un tema de discusión respecto al uso de estas moléculas. Acá, ¿por qué lo traigo? Porque es donde, ¿qué vamos a hacer cuando este paciente recaiga? Sin embargo, la siguiente diapositiva, por favor. Creo yo que este es el futuro. Con las pocas, o sea, a pesar de no tener un objetivo molecular, o sea, la terapia dirigida no va a ser, pero la inmunoterapia, y estos, como son pacientes tan escasos, simplemente ya hay estudios que nos están mostrando que un subgrupo pequeño de pacientes, si ustedes miran los que tienen puntico abajo, son los mal diferenciados, y eso significa que caen a la derecha y a la izquierda. O sea, el patrón para definir cómo vamos a reconocer a aquellos que se benefician, pues está en construcción. Sin embargo, esto es una serie tomada de dos estudios, el CA29 y el estos son CheckMate, el 209-538, donde hace una combinación con nivolumab e ipilimumab cada 3 semanas, 4 dosis, y luego seguimos tratamiento. 29 pacientes, de estos solo 13 eran de alto grado, aunque la mediana es corta, como todos los estudios de inmunoterapia. Miren la sobrevida tan llamativa, estos son pacientes politratados, tumores neuroendocrinos de célula grande de 14 meses, y con esta información dio para aprobación en FDA para una segunda línea de estos tumores con terapia dual. Entonces, mi propuesta, en caso de que, ojalá no, pero tengamos que volver a ver al paciente en recaída, obviamente la primera exploración que haré será si se puede dar un manejo quirúrgico, y de acuerdo a eso definiremos, pero a nivel terapéutico esta sería la propuesta. Y este es el caso que queríamos comentar. Fernando, no sé si tengas algún comentario final. El doctor Soler, que nos pongan datos objetivos, ¿cómo va la respuesta del paciente? Claro, con mucho gusto. Entonces, tenemos resonancia magnética y tenemos, perdón, resonancia magnética, sí, tomografía y tomografía por emisión de positrones, que nos hacen observar mucho mejor los hallazgos. Entonces, voy a mostrar de pronto las más recientes, que es la tomografía computarizada de abdomen, en donde, si descendemos en el abdomen, pues observamos la presencia de hígado graso difuso, como se observan los clips de reparo quirúrgico en el lecho vesicular, y cómo se identifica la desaparición de la lesión en el lecho quirúrgico o en la fosa vesicular o en el lecho vesicular que habíamos mencionado previamente, identificando este clip quirúrgico que probablemente se encuentra pues en relación con el procedimiento quirúrgico que nos había mostrado el doctor Arias. Además de esto, la lesión que se encontraba en el flanco derecho no se identifica. La lesión que vimos hacia la pared abdominal del recto abdominal izquierdo tampoco fue pues, visualizada, que era de localización periumbilical, que también el doctor Arias nos lo mostró en su hallazgo intraoperatorio. Y cómo la lesión de mayor tamaño hacia la pelvis tampoco es visualizada. Vemos unos cambios posquirúrgicos por citorreducción, que en las imágenes morfológicas no observamos lesiones sospechosas en esta modalidad. Voy a cerrar la pantalla para mostrarles de pronto el último PET, que es de junio del 2021. Lo voy a ir abriendo mientras que voy mencionando que no, en esas imágenes morfológicas no había residuo tumoral, y cómo vamos a ver la correlación con la tomografía por emisión de positrones. Entonces, déjenme y voy acá modificando la pantalla. Y vamos a ir observando nuevamente un PET con FDG y cómo descendemos hacia el abdomen y cómo
observamos los clips de reparo quirúrgico en este lecho quirúrgico y cómo no observamos la lesión hipermetabólica que habíamos visto en el estudio previo, cómo tampoco se identifica la lesión hipermetabólica en el flanco derecho que también habíamos identificado. También cómo no se observa esa lesión en la región periumbilical de la pared abdominal y también no se identifica la lesión mencionada en la pelvis, pues estando en estrecha relación el estudio funcional, la tomografía por emisión de positrones que no muestra lesiones hipermetabólicas que capten este radiotrazador y que se correlaciona muy bien con las imágenes morfológicas de tomografía, en donde no vemos una lesiones que hayan quedado posterior al tratamiento quirúrgico o que hayan hecho aparición posterior al tratamiento mencionado del paciente. Entonces podemos decir por imágenes que no hay una residua tumoral o recidiva tumoral en este paciente. Bueno, fantásticas noticias y eso es producto del grupo. Fantásticas noticias, es producto del trabajo en grupo y del trabajo multidisciplinario. Desde el punto de vista quirúrgico, pues ojalá no vuelva a aparecer, pero sabemos que la biología de este tumor es bien difícil. Pero digamos, el hecho de haberlo hecho por mínima invasión puede tener a un espacio el tratamiento quirúrgico. Y es una de las cosas que estamos dispuestos a servir y gracias por tenernos en cuenta desde el grupo de neoplasias del peritoneo. Estamos dispuestos a colaborar en todos estos casos de compromiso peritoneal. Y gracias a Javier y al doctor Soler por el apoyo en este caso. Javier, ¿tienes algo? No, simplemente agradecerle. Creo que tocamos todos los puntos que queríamos hablar. ¿Cómo lo direccionamos? ¿Cómo lo estadificamos? Cómo nos tocó tomar conductas no estándar. Creo que nuestro grupo es muy sólido y la idea es irnos apoyando, ir creciendo y obviamente dejar el mensaje que si hay pacientes por fuera que los podemos pues, abordar de manera multidisciplinaria. Estamos con gusto dispuestos a apoyar a todos los colegas y por mi parte, muchísimas gracias por la participación en el evento. Gracias, Javier. Excelente como siempre. Doctor Soler, mil gracias. No, doctor, muchas gracias a ustedes por la invitación y solamente mencionar que el diagnóstico por imágenes de patología neuroendocrina de vesícula es difícil y habitualmente se llega al diagnóstico por hallazgo quirúrgico o cuando la lesión ya es muy grande y compromete el parénquima hepático y pues ya comienza a aparecer dentro de los diagnósticos diferenciales. No es una patología común y bueno, en este paciente pues por ahora vamos muy bien y esperamos que sigamos así. Nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, gracias. Buen día para todos. Muchas gracias, buen día.